Cincinnati Reds derrotó 6-0 en el Great American Ballpark a Colorado Rockies el pasado lunes 8 de julio. Durante el encuentro, el segundo bateador en la alineación del conjunto local, Eli de la Cruz, llegó a las 45 bases robadas para así mantenerse como líder en este departamento en las mayores. Esta cifra alcanzada por la Cocoa es un nuevo récord para el jugador de los Rojos en la primera mitad de campaña. La marca anterior estaba en poder de Billy Hamilton, que en 2015 se estafó 44 almohadillas en 75 intentos. En cambio, De la Cruz logró estafar las 45 almohadillas en 53 oportunidades. El dominicano ahora acumula 80 bases robadas en Grandes Ligas. Necesitó un partido menos que Eric Davis para alcanzar las 8 decenas de estafadas y 80 carreras impulsadas para comenzar una carrera desde que se registraron las impulsadas por primera vez en 1920. Además, en la primera mitad de contienda, el nacido en Sabana Grande de Boyá emuló la hazaña que había logrado el inmortal Joe Morgan para Cincinnati Reds en 1975. Son los únicos jugadores de los Escarlatas que en ese lapso registraron al menos 40 bases robadas y 40 carreras remolcadas. Morgan en aquella ocasión se estafó 40 almohadillas e impulsó 60 carreras, finalizando la temporada con 67 y 94 respectivamente. El paso que lleva Eli de la Cruz en bases robadas es impresionante. El récord de Hugh Nicol con 138 bases robadas en 1887 luce inalcanzable para cualquier jugador en la actualidad. Pero desde 1921 hasta la fecha, la mejor marca para un Red es de 80 estafadas, logradas por Eric Davis en 1986, y esa sí debe superarla el quisqueyano. Déjanos en la caja de comentarios tu opinión, apóyanos con un like y compartiendo. Hasta una próxima oportunidad.